Hola, encantada de estar con ustedes. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, el primer aniversario de nuestra serie Quehacer Virtual. Y el Quehacer Virtual es una contribución de sus protagonistas, docentes y estudiantes, en donde les brindamos estrategias para mejorar nuestras prácticas educativas. ¡Y comenzamos! Muchísimas gracias por la participación en este programa. Para mí ha sido muy enriquecedor y estoy segura que para todos los televidentes les ha permitido tener un nuevo punto de vista en cuanto a la educación a distancia. Muchas gracias y feliz aniversario. Una experiencia muy satisfactoria y además fue una oportunidad para poder reflexionar sobre mi propia trayectoria dentro de la educación a distancia y también compartir algo sobre las ventajas que veo en esta modalidad. Espero haber podido inspirar a personas que quieran estudiar su segunda carrera y estén trabajando y no tengan demasiado tiempo, así como a quienes quieran retomar estudios para que puedan encontrar esta flexibilidad en la modalidad a distancia. Por último, quisiera felicitar a todos los colaboradores del programa de Quehacer Virtual y felicitarlos por el primer aniversario. Espero que sea uno de muchos. ¡Felicidades, Quehacer Virtual! Una experiencia maravillosa y muy linda. Pude expresarme en otro medio, poder verme en la pantalla fue algo magnífico. La UNAM da posibilidades enormes y de verdad que este programa es una herramienta más de información, de comunicación, y felicidades, que ser virtual. ¿Qué tal? Te habla la doctora Ofelia Esparza y aprovecho la oportunidad para recordarte que estudiar en el sistema de educación a distancia aprendes tanto como tú quieras y es una gran oportunidad. Estoy segura de que marcará un antes y un después en tu vida. Y por eso con mucho orgullo digo, ¡felicidades, Quehacer Virtual! ¡Feliz aniversario! Este taller trabaja el sistema de Guelaguetza, que es enseñar lo que sabes, compartir lo que tienes y contribuir con tu pueblo. Lo hemos hecho durante estos 37 años y 27 a mi coordinación. Mi idea, ¿no? Hemos compartido nuestra técnica, nuestra forma de hacer nuestras cosas, nuestra cultura. Por ejemplo, en este caso estoy pintando un corazón zapoteco, que para nosotros es muy importante porque es uno de los códices más importantes de la Guelaguetza. Aprendamos las cosas de corazón, aprendamos de corazón. Yo le he apostado a los jóvenes y a los niños a que se sientan muy orgullosos con su sentido de pertenencia. ¿Qué es? Es la degustación de sus sentidos desde una buena comida, la tierra mojada que labramos y cultivamos, o también los aromas, como los aromas de copal que quemamos en nuestros rituales de ceremonia, o lo que sentimos, la textura de nuestras formas. Entonces, enamoro a los niños de esa manera para que se sientan orgullosos de su futuro. Ese es mi trabajo que he hecho y que hemos difundido en el mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Adria Escalante, soy docente de Educación Superior y Media Superior y agradezco profundamente la invitación que me hizo la doctora Hatsuko Nakamura. Al inicio fue un reto saber que estaría en un programa de transmisión nacional a través de diferentes plataformas. Encontrar las palabras adecuadas para motivar a los estudiantes a trabajar mejor ante los retos que nos presentan los nuevos desafíos de la educación a distancia. Posteriormente, verme en televisión fue motivo de orgullo, emoción, alegría, gran satisfacción y mucho aprendizaje. Una experiencia sin duda inolvidable en mi trayectoria como docente. Muchas felicidades a Hatsuko y a todos los que hacen posible la realización de este programa. Para mí, haber participado en este programa de Quehacer Virtual ha sido una de las experiencias más gratas. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir mis experiencias como docente y también mis experiencias como estudiante en SUAYED.
Considero que este proyecto nos ayuda a entender mejor la labor que realizan tanto docentes como alumnos en la virtualidad educativa. ¡Feliz aniversario! Y celebremos juntos muchos más. ¡Felicidades, Quehacer Virtual! Hola, encantada de saludarles desde este bello, precioso paisaje exterior, celebrando el primer aniversario del Quehacer Virtual, un esfuerzo de docentes y estudiantes, los protagonistas de la educación. Lo que nosotros pretendemos es presentar el lado amable de la educación a distancia en estos tiempos que estamos viviendo. Y para mí es un honor, un placer compartirles que a mí me ha significado una experiencia que en mi vida ha sido un antes y un después. ¿Sabes por qué? Porque para mí esto ha sido mucho más de lo que yo imaginé que podía hacer por y para la educación. Y el estar entrevistando a docentes, estudiantes, a los hacedores de la educación, así como también a sus familias, a mí me ha representado una cuestión vivencial en donde puedo ver cómo se implican los procesos educativos y cómo se puede hacer todo para que realmente la educación funcione. Y ahora tengo de entrevista a dos invitados súper especiales. ¿Saben quiénes son? Son quienes están detrás de cámaras del Quehacer Virtual, Julio y Miri. Uno está en la producción y otro está en todo lo que pasa y dónde vamos a poner el Quehacer Virtual y cómo nos salió y dónde está. Y saben, son súper creativos. Ahora van a escuchar ustedes de viva voz de ellos qué significa hacer el Quehacer Virtual. No, pues para mí ha sido un honor poder trabajar en, pues varios de nosotros teníamos talentos escondidos porque eso de trabajar a distancia ha sido, pues, primero al principio comprometedor y después muy funcional gracias a los talentos escondidos que salieron adelante. Y bueno, ahorita estamos viendo pues una pequeña parte de todo el grupo que nos apoya, ¿no? Entonces aquí desde la idea que fue preconcebida entre Hatsuko, Jorge León, y bueno, atrás de nosotros también hay un equipo, pues el staff de Mirador Universitario, pues mucha gente que apoya a cada momento. Fermín, por ejemplo, él nos ayuda, el Inge nos ayuda para grabar en Zoom, José Ramón para subir los videos por YouTube, Pepo es el que musicaliza, Paulina busca varias de las imágenes y hace poquito se integró con nosotros Jackie, que es la que hace el diseño gráfico. Entonces, pues esta parte de trabajar colaborativamente en equipo y sacar adelante. Al principio fue un tanto complicado porque no estábamos acostumbrados a trabajar en pandemia de esta manera y bueno, sacarlo adelante pues fue un compromiso, pero realmente ha sido motivador porque cada una de las personas y cada una de las entrevistas que se hacen cuando saben para qué es, pues lo hacen con mucho gusto. Entonces ha sido muy, muy gratificante. Y bueno, pues yo creo que ahorita también la que nos tiene que decir muchísimo alrededor de esto es Miriam, que pues produce, realiza y bueno, está cuidando cada uno de los detalles de lo que hoy es Quehacer Virtual. ¿Qué ha sido para mí realizar Quehacer Virtual? Bueno, pues al principio la verdad pensé es un programa más. Y bueno, en todos los años que llevo haciendo programas, dije, pues no creo que sea algo distinto. Pero al final resultó ser un poquito algo que yo esperaba que llegara a ocurrir con la producción de televisión, porque hubo muchas oportunidades en las que pudimos hacer uso de la tecnología a distancia para conseguir buenas entrevistas, buenos materiales del extranjero y que por cuestiones técnicas de la televisión pues no nos permitían traerlo por la calidad, por etcétera, n cantidad de cosas. Y pues ahora obligados, ¿verdad?, a la fuerza, tuvimos esta oportunidad de realizar un programa diferente y logramos llegar a la gente a través de la gente, que fue lo más sorprendente, ¿no? Que realmente las personas son las que han nutrido de información, de sus experiencias, de lo que han vivido, lo que es el quehacer virtual como tal en cuanto a la educación.
y pues ha significado mucho para mí realizar este programa porque nos sacó de nuestra zona de confort, de la tele aburrida siempre que hacíamos. Pudimos hacer algo nuevo, algo diferente, que realmente le gustara a ustedes, al público, a la gente que nos ve. Hola, ¿qué tal? Cuando me invitaron a participar en Quehacer Virtual, en primera instancia lo que pensé es que yo no tendría tal vez nada que aportar, y realmente me sorprendió que cosas que para mí podían ser muy normales o naturales, tal vez para otros representaban una oportunidad de experimentar algo nuevo. En segunda instancia, la realidad es de que me sacó totalmente de mi zona de confort, porque esto de hacer videos definitivamente no es lo mío, y la realidad es de que agradezco mucho esta oportunidad. Pues fue excelente decisión haberlo hecho, ya que solo podemos crecer si estamos dispuestos a sentirnos incómodos cuando intentamos algo nuevo. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad, y que vengan muchísimos años más Quehacer Virtual. Muchas felicidades. ¡Felicidades Quehacer Virtual! ¡Felicidades Quehacer Virtual! ¡Feliz aniversario! Lupita, muchísimas gracias por este meme. Me hiciste reír mucho y estoy segura que a nuestros televidentes también. Tus contribuciones a lo largo del año han sido muy valiosas y te agradezco muchísimo por esto. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Mándenos por favor sus contribuciones a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Katsuko Nakamura. Muchas gracias por seguir celebrando con nosotros. Es un gusto que nos acompañen. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Ha pasado ya un año desde que salió el primer programa de Quehacer Virtual, programa en el que tuve la oportunidad de aparecer por primera vez. Fue ahí donde me bautizaron como influencer dentro de su programa. Yo encantado, la verdad. Basándose en lo que yo hacía, en lo que conté por primera vez, me bautizaron como influencer. Y a partir de eso no ha habido más que oportunidades para mí, como para crecer personalmente, formarme con esta experiencia, que yo agradecido, la verdad. Y de mi parte, para todo el equipo de Quehacer Virtual que está detrás de todo lo que ustedes ven en televisión, los quiero felicitar. Porque mantener un programa durante un año no debe ser fácil. Yo no tengo idea de cómo sea, yo mando mis videos y ya está. Pero si lo han hecho por un año y tienen planes de hacerlo por todavía más tiempo, yo la verdad es que los respeto muchísimo y los felicito. Ustedes que me han visto alrededor de un año, poco menos, se han dado cuenta que he llevado muchos estilos como persona, con lentes, con cabello corto que subo a principios de año, con cabello largo, que ahora me ven ahora, y bueno. Y es así como ustedes me han visto alrededor de todo este año. Tantas cosas que tuvieron que pasar en todo este año como para que ustedes se dieran cuenta de qué tan difícil puede ser trabajar desde casa, estudiar desde casa o tener que adaptarse a todo esto de estar en línea, conectado. Y este año, para mí, como parte del equipo de Quehacer Virtual, me ha ayudado muchísimo. El ser parte de este programa me ha ayudado a mandar todos los mensajes que quiero. Quiero quejarme de los profesores que he tenido, pues me voy a quejar. Hay un montón de cosas que me gustaría ver en un futuro dentro del programa. Es que creo yo que hemos visto mucho por parte de los alumnos, mucho por parte de las personas, por ejemplo, de mi edad. ¿Pero qué con los profes? ¿Qué con su opinión? ¿Qué opinan ellos de nosotros? A mí me interesa saber lo que ellos piensan de lo que yo digo. ¿Sabes? Me gustaría saber si desde su punto de vista, desde profesores que yo no conozco, coinciden con lo que yo digo. Pero quiero conocer a algún profesor que pueda decir que está de acuerdo conmigo, que coincida con lo que yo digo porque ha conocido profesores así, o él es así, o ella es así.
Me gustaría ver eso. Y ahora, como parte del programa en general, me gustaría ver un poco más de secciones. Secciones dedicadas a, yo qué sé, materias en general, tales problemas en general que rodeen todo el sistema educativo. Tal vez me gustaría ver eso. Tal vez algún debate, tal vez alguna entrevista, cosas así. Me gustaría ver más interacción entre las personas que tienen diferentes puntos de vista. Y ahora, a todos ustedes espectadores que me están viendo ahí a través de la pantalla, me gustaría decirles una cosa. Muchas gracias a ustedes por ver cada uno de los programas, por estar atentos a las fechas y la hora en que ha salido. De nuevo, muchas gracias y muchas felicidades a cada persona de parte de Quehacer Virtual. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ahí estoy yo. Adiós. No encuentro las palabras precisas para describir lo agradecida que estoy de haber participado en uno de estos programas de Quehacer Virtual, contándote mi experiencia. Mi agradecimiento es infinito por lo que dejó en mí y por lo que sé que dejó en ti, porque estoy segura que te hizo reflexionar y cuestionar sobre lo que pensabas de la educación en línea. ¡Felicidades, Quehacer Virtual! Participar en Quehacer Virtual supuso para mí un honor y un privilegio que la profesora, la maestra Hatsuko, contara conmigo, con mi colaboración, y una posibilidad más para hermanarnos con los países de América, del mundo, sus profes, sus docentes, las familias y alumnos y alumnas que están disfrutando de este maravilloso reto que es la educación virtual. Así que muchas gracias y feliz aniversario, felicidades Quehacer Virtual. Muchísimas felicidades. La verdad fue una experiencia muy, muy emocionante haber estado en uno de tus programas y la verdad te felicito por ello, por tus logros y espero que sigan más y feliz aniversario Quehacer Virtual. Mi participación en Quehacer Virtual se convirtió en una excelente oportunidad para poder compartir mi propia experiencia y mi propia cosmovisión que como docente tengo de la educación. Estoy seguro que Quehacer Virtual cumplirá muchos más años en lo sucesivo y que, sobre todo, nuestras participaciones como docentes, como estudiantes, como padres de familia, irán nutriendo lo que nosotros siempre anhelamos buscar en la educación, mejorarla, innovarla y llevarla a mayores estándares de calidad. Muchas felicidades al Quehacer Virtual por su primer año de vida. ¡Felicidades! Aquí solo hay corazones que unen amor y conocimiento, promoviendo acciones donde solo y genuinamente nos importan las personas y el Quehacer Virtual. Y seguimos en el Quehacer Virtual. Muchas gracias a todas las personas, las familias y los países que han participado en el Quehacer Virtual. Hasta ahora hemos tenido México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil, ¿cierto? Sí, así es, y todos los que faltan. Además también hay que agradecer también a la UNAM, por supuesto, al ILCE, al Canal 22, que gracias a ellos estamos al aire. Y por supuesto también el apoyo incondicional del doctor Sánchez Mendiola, que siempre nos ha apoyado y ayudado a que todo esto sea posible. Oye, Julio, platícanos alguna anécdota haciendo el Quehacer Virtual. Para ti, ¿este programa es lo que esperabas o tú tenías pensado que sería otra cosa? No, yo pensaba también que iba a ser pues así muy clásico y la verdad es que pues sí, sí me sorprendió lo que se dio, ¿no? Y aparte se dio de manera, bueno, no tanto improvisado, pero sí se dio buscando el gusto del público. La verdad es que salió algo novedoso e innovador. Sí, y sabes, a mí me encantan también las participaciones de todas las personas que han estado con nosotros, porque no les decimos exactamente qué hacer y ellos son muy naturales y muy frescos, docentes, estudiantes, familiares. Hace rato platicábamos de las mamis que han salido en nuestro programa y qué lindas y muchas gracias. Y les agradecemos también a los estudiantes que han corrido por sus pantallas verdes, Julio, para verse bien en el Quehacer Virtual. Muchas gracias a todos. Y Hatsuko, ¿por qué no nos cuentas algo, algún error, alguna anécdota curiosa que hayas
que quieras compartirnos. Sí, tengo varias. ¿Saben cuáles? Mira, de los principales retos, cómo poder montar el quehacer virtual desde casa. Y yo me puse a estudiar cómo hacerlo, tomé varios cursos y poco a poco me fui equipando para hacerlo de la mejor manera posible. Pero uno de los errores, Julio, ha sido grabar con el micrófono apagado por la configuración, por ejemplo, de la computadora. Cuando empezamos a grabar el quehacer virtual, si ustedes iban a mi casa, se iban a encontrar con cortinas hechas de manera artesanal, la luz igual, o sea, se utilizó al principio la luz que había en mi casa, los focos, las lámparas, y mi marido santo varón corría para arreglarlo, le decía, es que aquí me falta luz, aquí me falta luz. Y es muy chistoso porque hay una foto de mi equipo del quehacer virtual y está mi marido parado así con la mesa y todas sus herramientas, que él corría para que esto saliera lo mejor posible. ¿Y qué viene para quehacer virtual? ¿Saben qué viene para quehacer virtual? Que tenemos varias sugerencias. No sé ustedes qué opinen, pero este espacio exterior está precioso como para poder hacerlo, Julio. Yo no sé si lo vamos a poder hacer así siempre, pero sería algo muy importante. Y también, ¿saben qué? Escuchar un poco más a los profesores hablar acerca de los alumnos. ¿Pueden creerlo? ¿Qué te parece, Julio? No, pues muy bien. Pues entonces vamos a quedar pues con mucha curiosidad para ver qué nos depara quehacer virtual. Nos encantaría que nos platicaras, Miriam, en el montaje de los videos, que nos digas qué es específicamente lo que se necesita para hacerlo bien. Y ¿sabes algo? Todo el trabajo y la magia que haces, porque me lo han dicho nuestros invitados así de ¡wow! O sea, ¿quién hizo eso? Les presento a Miriam. Es ella la que hace esos milagros. Adelante, Miri, cuéntanos. Gracias. Pues bueno, dentro del trabajo que hay que realizar para que este programa salga bien y les guste a quienes lo ven, es justamente todo el vestido de pantalla que le llamamos, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás. En cuanto a los videos que nos han hecho llegar, que se los agradecemos infinitamente, algunos tips rápidos. Uno, si su cámara no tiene muy buena calidad, porque eso puede pasar, las laptops luego no traen la mejor cámara del mundo. Si su cámara no tiene la mejor calidad, pónganse en un área donde haya luz de día, luz de sol, no luz artificial. Eso les va a ayudar muchísimo a que mejore la calidad de su cámara. Uno. Dos, el audio. Si ustedes no cuentan con un micrófono así como este, así que va pegado en la ropa, o un micrófono de pedestal que pueden poner en su mesa, y usan audio ambiental de sus mismas laptops o de sus celulares, les pedimos nada más que sea en espacios donde hay un poquito de control del ruido. Puede ser una sala, su misma habitación, lugares donde haya muchos muebles, donde haya cosas, no espacios vacíos, de preferencia. Y si graban en exteriores, que procuren que no estén pegados a la avenida o cerca de una fuente o de cosas que hagan mucho ruido, porque entonces su voz casi no se va a escuchar, porque es ambiental. Si cuentan con un micrófono de estos o un micrófono de pedestal, pues eso les va a facilitar muchísimo el grabado del audio. Como consejos, básicamente eso es lo que yo les recomendaría. Y bueno, el proceso de elaborar y de postproducir todos estos materiales que ustedes nos hacen favor de llegar es un proceso de estar ideando, pensando, maquinando. Bueno, ahora cómo veo que se haga diferente. Porque, bueno, si se fijan a lo largo de los programas, pese a que tenemos un vestido genérico, hay colores básicos, hay una imagen principal, procuro que cada uno de ustedes tenga un escenario, tenga un espacio que sea el suyo, que no sea como los programas que se graban o en exteriores o en estudios, que siempre es el mismo lugar, el mismo fondo, las mismas cosas. Procuro buscarles algo distinto. Algo muy valioso que muchos de ustedes hacen es mandarnos sus propios materiales, fotos, videos, los espacios que han adecuado en sus casas. Esos esfuerzos se agradecen enormemente al área de producción, se los agradecemos infinitamente, porque nos ayudan a que el programa se vea mejor. Y al final, pues, trabajamos para ustedes, que es el cometido final, que ustedes lo disfruten. ¡Muchas felicidades, quehacer virtual!
muchas felicidades al programa Quehacer Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México y a su conductora, la doctora Hatsuko Nakamura, en este su primer aniversario. ¡Muchas felicidades, Quehacer Virtual! Hola, es un placer participar en estas felicitaciones. Mi más amplio y sincero reconocimiento por la obtención de este logro. Llegar a su primer año de transmisión del programa Quehacer Virtual, conducido de forma estupenda por la doctora Hatsuko Nakamura. Se dice fácil, pero es un esfuerzo compartido de mucha gente de Mirador Universitario Cuayet, que se encuentra tras bambalinas. Mi reconocimiento a todos los que han hecho posible estos 12 meses de transmisión. Enhorabuena y muchas felicidades. ¡Feliz aniversario, Quehacer Virtual! ¡Muchísimas felicidades! Hemos llegado al final de nuestro programa especial de aniversario. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante este primer año de la serie Quehacer Virtual, ya que sin ustedes este proyecto no sería posible. Para nosotros como equipo significa mucho poder en colaboración con ustedes llevarles tips, anécdotas y aportaciones para mejorar su vida estudiantil y profesional en el ámbito educativo. Muchísimas gracias por ser parte de la historia de esta serie tan querida por sus protagonistas, los docentes, estudiantes y las familias que nos han acompañado, que han sido muchas. Así que los invitamos a que nos sigan viendo en esta segunda temporada y por parte de todo el equipo les decimos mil gracias por su preferencia y sigamos construyendo juntos nuevas historias y experiencias. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente programa de la serie Quehacer Virtual. Serán ustedes bienvenidos. Hasta la próxima y recuerden, ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. ¡Feliz aniversario, Quehacer Virtual! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Salud! ¡Salud!